Buenas tardes, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre definir la lucha. ¿Cuál es la lucha que estamos llevando? Primero, sabemos que el eje central de esta lucha por la restauración de nuestro matrimonio, por nuestra restauración personal, es la oración. Sabemos muy bien que no podemos decir que estamos en una lucha esp eh, espiritual o que estamos luchando por nuestro matrimonio si no tenemos este tiempo de oración. Eh, la semana pasada ya teníamos un tema. Referente a la vida de oración, principalmente porque es el eje central de esta batalla. Y no solamente porque tenemos, queremos pedirle a Dios algo, sino también porque a través de la oración nosotros encontramos paz. En los momentos de angustia podemos hablar con Él. Es decir, la oración nos ayuda en todos los aspectos. Eh, que requerimos para, para mantenernos fuertes, para mantenernos en fe. Además de pedir, también recibimos mucho de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, bueno, sabiendo esto, que este es el tema, el eje central, aún así hay cuestiones que nos hacen tambalear. ¿Y en qué, en qué sentido nos tambaleamos? Porque cuando creemos que las cosas no están pasando o que no pasa nada, porque recordemos que esta es una batalla espiritual y nos dejamos a veces llevar por lo que vemos en lo material, pues creemos que tenemos que intervenir o queremos hacerlo. Entonces comenzamos a, 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 a tomar actitudes o a, a tomar acción para tratar de hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros queremos. Y recordamos que solo Dios conoce el rompecabezas completo y Él sabe dónde poner cada pieza, en dónde y Él sabe cómo va. Y, y cuando nosotros queremos intervenir, entonces no estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, porque queremos que las cosas sean como nosotras creemos que es lo mejor por lo material que vemos, por lo que aparentemente se ve, y nos empieza a ganar como esa necesidad de controlar las cosas. Y entonces, además de la oración, pues comenzamos a querer hablar con nuestros cónyuges, a querer hacerlos entrar en razón. Y se nos olvida que ellos en estos momentos no, no actúan con la razón, no actúan en la verdad de Dios, actúan con egoísmo, lo que ellos creen que es, bien, que es lo mejor. Y entonces no van a escuchar. Tal vez en algún momento sí sean receptivos, sí podamos hablar con ellos y tal vez sí podamos eh, llegar a algún acuerdo, pero no siempre va a ser así. Y cuando nos confiamos solo de nuestras palabras, entonces llega esta frustración de creer que ellos no entienden, que no nos... Porque sí, realmente sí, a nosotros no nos van a entender y no nos van a escuchar. Es que no es con nuestras palabras con las que debemos de ganarlos, sino con nuestra vida con Dios. Es Dios el que los gana a través de nosotros. Pero hablar y mucho menos discutir, porque a veces también todavía nos ocurre que reclamamos, que discutimos, que exigimos, cuando ciertamente ellos no van a responder, no van a responder a nada de eso. Y entonces, casi sin darnos cuenta, comenzamos como a dar círculos en esa situación en la que... Eh, mi cónyuge no reacciona como yo quiero, yo reacciono a esa reacción y, y comenzamos a, a luchar con nuestras fuerzas. Entonces, por eso el tema es, define tu lucha. ¿Qué lucha vamos a llevar? ¿La lucha humana eh, con ellos o la lucha con Dios? Que es la única que nos garantiza la victoria y la salvación de nuestra familia. No solo que nuestro esposo regrese al hogar o nuestra esposa, sino la salvación de nuestra familia. Y definir eso entonces nos va a ayudar a salir de este círculo vicioso en el que a veces caemos. Definirlo, pero además comprometerse a que mi lucha va a ser en la oración con Dios. Es entender la siguiente escritura. Así que el ángel me dijo: Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso en Zacarías 4:6. Es decir, nada de lo que hagamos, y yo sé que esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero a veces seguimos luchando en nuestras acciones. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos para tratar de convencer a nuestros cónyuges va a servir, porque no es con ningún poder ni con la fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Él es el único que puede obrar en ellos para darles esa convicción de regresar a su casa, de darse cuenta de los errores que han cometido. Y por eso nosotros debemos de permanecer en la vida de oración, como lo comentábamos en el tema de la semana pasada. Esta vida de oración que nos lleva a tener, a vivir en comunión con Dios. Esa vida de oración que no solo es pedir, sino que es agradecer, es interceder por los demás, es eh, adorar a Dios, es ofrendar, es ayunar. Esa es la lucha. Y confiar, confiar en Dios. Confiar que es su espíritu el que los convence. Aunque a veces nosotros creamos que no pasa nada, recordar que la lucha espiritual no precisamente es algo que se ve. ¿Te acordarás de esta, de, de esta parte en la Biblia en el Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel? Después de que Moisés estuvo pidiéndole al faraón que liberara al pueblo y él no lo entendió, porque no fueron con las palabras, aunque Dios lo enviaba, Dios dijo: Bueno, entonces ahora es momento de quedarse quietos. Éxodo 14, 14. Quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Otra traducción dice: El Señor peleará por ti, tú solo tienes que permanecer en silencio. Porque en silencio no solamente implica el no pelear, el no discutir, sino de verdad darse cuenta que eso no vale la pena hacerlo. No nada más es aguantármelo, sino entender que no tiene ningún sentido porque mi batalla no es esa. Es escoger mi batalla en la oración, en el rincón donde yo hago mi oración, en mi, en mi espacio para orar. Ahí es mi lucha. Y quedarme quieto también implica no solamente no hablar, sino ninguna otra acción que yo quiera hacer para controlar, para encontrar un resultado a lo que yo creo, nada. Porque nada de eso va a servir. El Señor peleará por ustedes. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Si Él nos ha pedido callar, no, 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 no hacer nada para, para tratar de, de... O sea, la batalla también implica obedecer. Y es, y es una gran batalla porque obedecer implica mucho dominio propio. Y Dios quiere desarrollar ese dominio propio en ti. Entonces es una batalla en la oración, una batalla en la obediencia. Y también es una batalla en la fe. Y es una, una guerra también en la fe, porque cuando dejamos de intervenir o de querer hacer algo, o de hablar con ellos, o de querer hacer algo en nuestras fuerzas, entonces estamos confiando y teniendo fe de que nuestra vida de oración y de que todo lo que tenemos con Dios es todo lo que necesitamos. Y que Él obra en todo momento y en toda circunstancia, aunque a veces en lo aparente nosotros creamos que no es así. Por eso dice Mateo 29, 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si de pronto las cosas no cambian, tal vez podríamos preguntarnos: ¿Qué tanta fe tengo en que las cosas van a cambiar? ¿Con qué fe estoy orando? Porque entonces, si yo tengo esa fe, entonces eso me lleva a ser obediente al no intervenir de ninguna manera más. Así que esta lucha por eso también implica fe. Nadie dijo que llegar a la tierra prometida sería fácil. Pero si tú defines tu lucha y decides que vas a entregar tu lucha completamente en lo espiritual y te comprometes a esa vida de oración, a poner tus ojos en Dios únicamente y a, dejar de llevarte, de, a dejarte llevar por las emociones, entonces vas a llegar a esta tierra prometida. Siempre recuerdo al pueblo de Josué cuando entraron después de que cayeron los muros de Jericó. Ese pueblo fue obediente, tuvo fe, permaneció en silencio cuando tuvo que hacerlo y siempre escuchó a Dios a través de lo que Josué les decía. Entonces tenemos que aprender a escuchar lo que Dios quiere de nosotros y llevarlo a cabo. Esa lucha también es contra nuestra carne, contra nosotras mismas, contra nuestros deseos de control. Definamos nuestra lucha en lo espiritual para ver la tierra prometida. Hasta pronto.